parking. Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es un vídeo en el cual voy a mostrar qué juegos traeré próximamente al canal, que son 6. Empezaré diciendo los primeros que salen por fecha de salida. Y en primer lugar tendremos Devil Within, un survival horror que mezcla acción y terror con un equilibrio perfecto según su creador. El segundo juego es el Battlefield Hardline, que se pone en venta el 23 de octubre y será el primer juego de la serie que tendrá como temática principal el crimen policiaco. El tercer juego es nada más y nada menos que el fabuloso Assassin's Creed Unity, que saldrá el día 28 de octubre, el cual lo espero con bastantes ganas, aunque por otro lado me intriga más el cuarto juego, el cual es... ¿Pero quién cojones ha metido esto aquí? ¿Has sido tú, Eduardo? No, yo solo soy el que corta los vídeos. ¿Y tú, Wilfredo? ¡Sí! ¡Aquí estoy, gracioso! ¡Cago en Panini! ¡Despedido! Bueno, ha habido un problemilla técnico, ya está solucionado, en fin. El cuarto juego es el Assassin's Creed Rogue. Y como decía, este juego me causa más intriga que el anterior, ya que en este pues controlaremos a un assassin convertido en templario y será nuestro personaje principal. Como quinto juego tendremos a The Crew, otro juego de Ubisoft, madre mía, que saldrá también el 11 de noviembre, al igual que el Assassin's Creed Rogue, que por cierto no lo había dicho. Este juego, The Crew, la verdad es que es un juego que espero con bastante ganas desde que vi el tráiler, y bueno, es de conducción, es una conducción no muy simulada, o sea, es algo arcade, bastante arcade mejor dicho, pero el mapeado es bastante enorme. Y la verdad es que entre el mapeado, el tuning y bueno, que se puede interactuar con bastante gente y demás, pues la verdad es que me llama muchísimo la atención. Y por último, pero no menos importante, tendremos al gran Far Cry 4, que saldrá el 20 de noviembre, el cual pues lo espero también con un poco de ansias, ya que el anterior juego, el Far Cry 3, pues la verdad es que me encantó bastante, en demasía. No sé si habéis observado, pero he dicho 4 juegos de 6 que son de la gran compañía Ubisoft. Y la verdad es que esta compañía me encanta, por lo menos los juegos que sacan. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre y podéis dejarme en los comentarios algunos juegos que os gusten o cualquier otra cosa. Así que nada, hasta más ver. Adiós. Let's take it slowly, I'll show you how it's done. I ain't never seen me type before, how'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.